Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a hacer la maraca con carita de reno. Vamos con la lista de materiales. Vamos a sacar una circunferencia en tela flis o en peluche para cubrir nuestra esfera de icopor. Cubrimos totalmente la esfera y amarramos con un hilo bien resistente para cortar después el excedente. Cortamos nuestra lengua en rojo y pegamos a la parte de la quijada. Ten en cuenta que la lengua es más pequeña que la parte de la quijada. En tela blanca cortamos la parte que dice nuestro molde trompa. Pegamos la quijada con la trompa como muestro acá. Aplicamos silicona o pegamento por el borde y ensamblamos en nuestra esfera, dejando un orificio pequeño para rellenar. Terminamos de cerrar. Maquillamos cachetes con un poco de rubor del que utilizamos nosotras para maquillarnos. Con un marcador indeleble hacemos unas pequeñas pecas. Aparte marcamos nuestras orejas y cerramos contorno con puntada ojal, festón o filete como le llaman en otros países. Nos va a quedar así. Damos vuelta y cerramos para pegar en la cabeza. Así nos va quedando. Aparte, vamos a marcar y recortar nuestros cachos, cerramos con puntada filete y rellenamos, pegamos a nuestra cabeza. Ahora agregamos un par de perlas que nos va a servir de ojitos. En un retal de foamy rojo, cortamos nuestra nariz, calentamos y con una esponja y bolillo hacemos presión para dar forma. Pegamos a nuestra cabeza.
El gorro lo vamos a ensamblar de la misma forma que hicimos con nuestro Papá Noel. Luego ubicamos nuestros cachos y orejas y hacemos un pequeño piquete para por allí sacar estos mismos. A una tira de flis blanco unimos hacia centros para sacar el borde de nuestro gorro. Ahora vamos a coger un pimpón y tal como hicimos con la esfera de la cabeza, cortamos un redondel de la misma tela que estamos trabajando. Vamos a cerrar completamente y con un cautil vamos a abrir un orificio y por allí vamos a introducir pequeñas piedritas para dar el sonido. Unimos este ping-pong a la cabeza. Por el orificio que abrimos, introducimos el palo forrado y pegamos con suficiente silicona. Coloca adornos a tu gusto. En nuestro próximo video te enseñaré a realizar nuestro muñeco de nieve. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estos videos te hayan gustado. Y si quieres compartir tu manualidad en nuestra página de Creaciones Yamora, Manualidades y Más, lo puedes hacer. Nos vemos en otra oportunidad.